Hola. Aló. Hola, locole. Can you hear me? Welcome. Aló. Hello. Hola, Hola. mucho gusto. Sí. También. ¿Está what you say? Yo también. Igualmente. Gracias. Mi nombre es William. ¿Cuál es tu Mi nombre? nombre es Ana. Ana. Mi nombre es Ana, Ana. Ah, muy bien, Ana. Mi nombre es William. Mi nombre es William. Me llamo William. You can say your Ah. name in these two ways. Mi nombre es o me llamo. Mi nombre es William. Ah, Me llamo ¿me William. llamo o me llamo? Sí, me llamo o me llamo. You are going to listen. Oh, Llamo. Me llamo me o llamo me Ana. llamo. Mi Ok. nombre es Ana. Soy Me de llamo Col Ana. Bien, soy de Colombia. ¿De dónde eres? Soy de Kenia. Soy de Kenia. Sí. ¿Vives en Nairobi? Sí. Nairobi es la capital, ¿no? Sorry. Es la capital de De Kenia. Kenia. Sí, Nairobi es la capital de Kenia. Sí. ¿Y cuánto hace que aprendes español? Uno, dos, tres, cuatro años, but ¿4 I've not been años? teaching. I've been teaching Ah, good. 4 Yes, años. but I've not been consistent. Yeah, I've not been consistent. I've been teaching ¿Y cómo? ¿Qué usas para aprender? What do you use to learn Spanish? Pardon me? What do you use to learn Spanish? I mean, YouTube, apps, podcasts. Class. What level? No, what are you using to learn the language? Yes. What am I using to learn the language? I use books. Ah, okay. Uso Los libros. libros. Uso. Yeah, you see, can you see? Ah, muy bien. I don't know. Which Yo, book is that? Spanish? Spanish vocabulary. Ah, sí, Spanish vocabulario en español. Yeah, and so I have a dictionary here. Can you see Okay, it? sí, un diccionario, uso I libros. yeah, so no, this one. I sent this one by my friend from Ah, Easy Spanish Reader. Kate. Yes, I've been trying to do this work. I've done several exercises here. I also have this Spanish saludos. Ah, tienes varios libros. You have I some also have Spanish books. Sabías que. ¿Sabías que? Sabías que, what do you know? I Yes. still have another one. I buy them from the streets. Buen Yes. viaje. Buen Buen viaje. viaje. Another one. Buen viaje. And I also have destinos. Destinos. Another good one. Oh, thank you so much. And do you buy them by second hand or new? Yes, secondhand. I buy them secondhand here in the country because here most people don't use, do not learn Spanish as compared to French. You know, Ah. most African countries will go for French for as a foreign language.
Really? People prefer Yes. to study French than English, than Spanish. Than Spanish. I think it's because of West Africa and maybe because of the democratic and the Central Africa, like the Democratic Republic of Congo. Sí, eso en español es República Democrática del Congo. Ah. República Pública Democrática. La República Democrática. 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 Democrática del Congo. Del Congo. Democrática del Congo. Sí. Yes. República, you know, I have to switch from English to Spanish. República. Sí, en English Republic and Democratic, Democrática, Democrático del Congo. You know, the vowels in Spanish are like the vowels in Kiswahili. ¿Sabes Kiswahili? ¿Conoces Kiswahili? No, no. No sé. Es lengua franca en East Africa. Swahili. Ah, sí. Uh-huh. ¿Y tú qué idiomas hablas? ¿Inglés y cuál otro? Pardon me. ¿Qué idiomas hablas? Hablo. No, mi lengua materna es Kikuyu. Sí. Y Kiswahili. Kiswahili. Yes, sí. But sí. I started English in school and I teach English. I teach English and Kiswahili. Ah, good. So you speak three languages? No, I speak others. I speak some Kenyan, other Kenyan languages. Kenya has around 43 tribes. So you can see how many languages those are. I also speak Kinyarwanda. Kinyarwanda is the language spoken in Rwanda, and Kirundi is a language spoken in Burundi. So in total, how many languages do you speak? En total, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Hay five? ¿Como cinco? Como cinco, there are the, at least I'm fluent in those ones, but the others I'm not, I communicate, right? Yes, I communicate, but five, think of the ones that I know I'm fluent in now. But you speak English fluently. English is like your third language, for? Yes, it's my third language, but the medium of instruction in Kenya is English. Ah, good. English in the unit here, Kiswahili, and I also teach ESL. You know ESL? ¿Qué hora es en tu país? ¿Es tarde? Did you ask what the time now? Sí. ¿Qué hora es? I'm so poor in numerals. It's half past 10. Okay, son las 10 y 30. ¿Y este medio? Son las 10. Las 10 y media o 30. Y media. Media o 30. Ah, las 10 y media. That o means 30. Yes, I know half past is De la noche, ¿no? O PM. At night. Sí, de la noche, at night. De la noche. Or PM. O PM. 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 Ah. Mm-hmm. So tell me, what have you learned by yourself till now in Spanish? Let's review. Poco. 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 But I know the days of the week. Okay, tell me. I know some colors. Dime los días de la semana. Lunes. Sí. Viernes. Miércoles. Jueves, sí. Friday, viernes, sábado, domingo.
Okay, bien. Lunes, martes, miércoles. Ah, martes es Tuesday. Miércoles. 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 Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. 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 Ya, yeah, sábado. Sábado y domingo. Domingo. Mm. They are masculine or feminine? No sé. No seguro. No estoy segura. No. Estoy. No segura. Estoy segura. No estoy segura. I'm not sure. No estoy segura. Porque I see domingo ends with o, sabato ends with o. Because we say el lunes, el, por ejemplo, el lunes, no, el lunes. No, estoy segura sobre el lunes. El masculine. Then the masculine, yes. They are masculine. Yes, they are masculine. For example, el lunes voy a clase de español. Clase de español. I will go to a Spanish class on Monday. On Monday, yes. In English, we use the preposition on to talk about days of the week, and in Spanish, we use the article masculine el. El for masculine singular and los and for la, masculine los. Plural. Los lunes, and los la martes. For feminine. Y la los singular, masculine. Las plural. Los martes. Voy a la iglesia, por ejemplo. Voy a la iglesia. Ah, ¿sí? To church. Sí. Yes. Por ejemplo, todos los domingos me levanto tarde. I wake up late on all Sundays. Sí. You know, it's funny when I read. I can read. It's written in Spanish. I can translate that. But I some Polish up, especially in spoken, because even if you know how to read and you cannot speak, you cannot say you have mastered the language. It's because you need to practice with someone. You practice, in fact, very you can good. Practice. Yourself talking to you, you can record on your cell phone, talking to yourself. Yes, and again, I like your pace. No hablas rapido. Ah, good. Gracias. De por nada. Eso. De nada. Porque I have there's a guy who teaches people, but I think he's pulled in Ecuador. And he speaks very fast. Rapido. Rapido. You can't even hear rapido. You can't even understand. And you tell him you need to slow and say no. It doesn't sound sweet. it's the not first, dulce. Is the first time that you speak with a native speaker, or have you spoken before with a Spanish native speaker? He's the one that I try to speak to isn't a native speaker. From which country? De qué país? Spain? Kenya. Ah, Kenya. But he studied in Ecuador. He was in Ecuador for 8 years. Ecuador. 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 Él estuvo en Ecuador por 6 años. Él estuvo en Ecuador por 6 años, ¿no? Mm-hmm. Por o durante. You can use one of these two prepositions. Por o durante. Which means during. Similar a little bit with English. During. Oh, during. During, durante. Or by. Yes, during. Yeah. Yes, by. Yes. Durante but every seis year, there are años. Many cognates. Ah, yes. There are many cognates in Spanish and in English.
Yes, that happens with many languages. Yes, it happens in many languages. They can help you, but some can be tricky to confuse. Yes, because sometimes we think that the meaning is the same, but that's it's different. Yes. So are you a teacher? No, I am not a teacher. I like a kind of tutor and Spanish native speakers who like to teach the language and practice the English at the same time with people like you. That's good. That's beautiful. Yes. I also like practicing my Kiswahili with people that do not know Kiswahili. ¿Tienes hijos? Pardon me? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? No. ¿No? No. Ok, yo sí tengo una hija. Yo sí tengo una hija de 23 años. Yo sí tengo una hija de 23 años. También tengo una nieta. Ah, serious. But you look younger. Tengo 42 años. Tengo a nieta. Ajá, great. Tengo 42 años. Ah, you're just young. You're younger than me. Really? Really, really? Serious. Nairobi. Nairobi es una ciudad caliente. ¿Hace calor en Nairobi? It's cold. It's hot. Es caliente. Hace calor. Es caliente. Hace calor en Nairobi. ¿Todo el tiempo? No. Sometimes. How do you write Nairobi? Could you tell me? Bi. No, Nairobi, just like the way you write it. You're almost there. Bi, Nairobi. Ah. I. Okay. Yes, I. Nairobi. Yes, Nairobi. ¿Y todo el tiempo hace calor en Nairobi? All time is hot in Nairobi? No. Sometimes it's cold. Algunas veces hace frío. Y ahora hace calor. ¿En qué meses es el invierno? What season is this? It's like winter. Invierno is winter, right? Okay, let's check the seasons in Spanish. Yes, if I get a person to practice with who is speaking that was not speaking that fast, I'm sure I will get it. But now the only people that I get are very, very fast. They just speak very fast. I need to switch off my computer here. Okay. To stop something that was recording here. You can watch this video later on my YouTube channel. Oh, great. I'll subscribe. Thank you. I have till today, I have 80. This is going to 83. Crassius. 83 video. 82, that's great. You're doing a good job. Yes. The idea is... That tells me you're passionate about that. The idea is someday I'm going to quit my actual job. I'm going to have a full-time job teaching Spanish. That would be great for me. Oh, that's great. What's your job? I am a security guard in an apartment building here in Bogota. That's good. Okay, let's check the seasons. Soy profesora. Soy profesora, bien. Profesora de inglés, ¿no? Soy profesora de inglés y Swahili. ¿Y Swahili?
profesor. Yes. Inglés y Swahili. Y so, Swahili. ¿Cómo se escribe Swahili? S. W. 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 A. W. A. E. A. A. For A. Ah. But we are spelling in Spanish. S W A. Oh, I don't know. It's. Do you remember the Spanish you alphabet? You know what happens is. S W. I can't remember. A. I have to remind my friend. S W A. Okay, I'm going to check here the chat. Ah. Swahili. Entonces, S-W-A-H-I-L-I. H-L-I. S-W-O-W. Este es W-W-A-H-I-L-I. Soy profesora, profera, no profesora. Profesora. Profesor. Profesora de inglés y de inglés y Swahili. 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 Bien. ¿Y te enseñas online o en una escuela? Sometimes en escuela. ¿Vos? ¿Ambos? ¿Sí? ¿Enseño online? ¿Sí? Online y en una escuela, ¿sí? Enseño online y en una escuela. Sí. Pero ahora, por la pandemia, ¿estás enseñando online? Enseño en línea. Lunes y miércoles. Okay. Enseño. Enseño en una escuela. Sí. Enseño en una escuela, pero los lunes y los miércoles enseño en línea. Escuela. Sí. No, I meant enseño en línea. Sí. En martes, jueves y viernes. Ah, okay. Pero enseño en escuela en lunes y miércoles. Okay. Enseño en línea. Bien, los sueños en la escuela los lunes y miércoles. ¿Y tienes muchos estudiantes? Yes, lunes, sí. ¿Tienes muchos estudiantes? Sí. ¿Como cuántos? Sí. ¿Como cuántos estudiantes tienes? 300 and something. How many? 300? 360. Ah, sí. What about the numbers? Mm-hmm. Do you know how to say that in Spanish? I just know up to 10. I think I had tried 1 to 11 to 20, but I think it's because I don't love mathematics. Maybe that's the reason I don't like numbers. But I can work on it. I can work on it. I promise I will work on it. Por ejemplo, 360. Esto es 360. Because what this? Why? Because you had tres. You see here tres. Uno, dos, tres. Yes. Yeah. And why cientos? Because we had tres. Tres yes. veces cien. Three.
You see, 3 times 5, 100. Yes, for that reason, yes. It's 300. This is 3, y esto es 100. Ah. Y you are this, 3 veces 100. And then we have the number 60, 60. Mm. 60. Oh, I see. For example, we That's have... That's called mathematics. Yes. What about this number? Do you like mathematics? Tell me. Matematico? Ah, in Spanish? Mathematicas. Mathematicas. Uh-huh. I don't like it. Uh-huh. I was a bad student. ¿Por qué? I'm not good with numbers. Yes? I am not good with numbers. I was a bad student. Students in maths at school. Mathematics. I also didn't like mathematics. I loved languages and humanities, the arts. Humanidades, en español. Humanidades. Yeah. ¿Y arte? Arte. Humanidades. Yeah. Humanidades. Do you like painting? Lenguas. Lenguas y idiomas. Me gusta. Idiomas, lenguas. Idiomas. What's the difference? Isn't idiomas and lenguas the same thing? It's almost just the same thing. Or does it depend on see? Because I can say, ask, for example, ¿qué lenguas hablas? ¿O qué idiomas hablas? But you are going to see that it is more common use the word idiomas than lenguas. Ah. But I'm not totally sure about the difference. Which Because we have idiomas, lenguas, lenguaje. Ah. Lenguaje, sorry. Con J. G. Lenguaje. J. The J. Yes. Lenguaje. Last year, I wanted to go to Spain and practice Spanish for a whole year. Imagine. Have you ever traveled to some Spanish? But they didn't give. Where is Spanish? No. I wanted to go and stay 1 year. No. I've been looking for places to go. I've been looking to go to a Spanish speaking country to practice my Spanish. Yeah, ¿qué país? But I haven't gone. I want. ¿A qué país te gustaría viajar? Any South American country or España. Okay, algún, any. Algún país del sur de América, americano. ¿Sí? Algún país de Sudamérica. O España. País de Sudamérica. O España. América o España. Sudamérica o Latinoamérica, ¿no? The same. Sudamérica o Latinoamérica. 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 Con tilde en la E, ¿no? Tilde, hacen mark. But I wasn't given a visa. No. I applied for a visa to go to Spain. They didn't give me. How many then times? Then immediately COVID came. How many times have you applied for the visa to go to Spain? Just one time? Solo una vez? I just applied one time. Okay, solo una vez.
Una vez, one time. Sí, dos veces. Twice. Tres veces. Three times. Thrice. Una vez, dos veces, tres veces, tres veces. Ajá. ¿Y a qué horas te cuatro acuestas? Cuatro veces, four times, cinco veces. Sí. Five times. ¿Y a qué horas te acuestas? What does that mean? ¿A qué? ¿Qué significa? Hora te acuestas. Ahí tienes, what time? ¿A qué horas? What is, time? Oh, what time? Do you go to bed? To bed? Oh, wow. I can go even at 11, but it depends, like on Fridays, I sometimes I don't sleep because I'm not. Sometimes you don't sleep on Friday night, right? You go to to dance, something like that? No. No, I just sit in my house, try to read, do some work. Ah, good. Yes. I don't go for dancing. No. Pero sabes bailar. Pero sabes bailar. No. Sabes bailar? No, no. No. Just a little poco. Solo un poco. Solo un poco. I just know how to dance a little, but I don't go to dancing. I don't go to clubs. I just sit in my house. Okay. Y what was the other question? ¿Te gusta leer libros? Sí, claro. ¿Te gusta leer? Yes, I like reading things about language, books about language, about culture. Ah, bien. Yes. And sometimes psychology. Ah, también. Psicología en español, ¿no? And also about faith, about religion. Ah, religión en español. Hola, Chay. 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 Hola. Hola, Chay, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Welcome, bienvenida. Gracias. ¿De dónde eres? Vivo en Londres. Ah, vives en Londres. Sí, vi tu mensaje en Facebook. Sí. ¿Se escucha bien tu español? Un poco. Te presento a Molcole de Nairobi. Te presento a Molcole de Nairobi. I introduce to you to Molcole de Nairobi. What do you mean? I know you're saying introduction, but what did you say? Do you want me to introduce myself? I am introduced to you to Chay. Okay. In Spanish is te presento a. Mm-hmm. Ah. Presento a. Chay. Chay. ¿Qué dijiste, Nairobi? Nairobi. Sí. Do you know where is Nairobi located? No. Nairobi located in Africa.
Oh, it's okay. Sí, sí, it's okay. Okay. Tú vives en Nairobi. Okay. Sí. Sí. Sí, ella vive en Nairobi. Sí, entiendo. ¿Y qué hora es en tu país? ¿En tú estás en England, en Inglaterra? Sí, ¿Londres? sí vivo en Londres. Nací en Londres, pero mis padres de India. Ah, mis padres son de India. Mi madre nació en Kenia. Ah, qué bien. Ah, sí. ¿Dónde en Kenia? Oh, Vivo en Kenia. Vivo en Kenia. sí, I forgot the name now already. Nairobi, Mombasa, Nakuru. Mombasa, Mombasa, Mombasa. sí, Good. Near the ocean. Near the ocean. Oh, sí, yeah, sí. Yes, Mombasa. Have you lived in Mombasa? Have you ever lived in Mombasa? Oh, never. Cerca de Ostena. Have you ever lived in Mombasa? No. Creo Ah. que hay muchos indios Indios. en el En Mombasa. pasado. Sí, I think. Even in Nairobi, there are many Indians here. Okay, well. Yes, especially where I live in my estate, there are very many Asians. Yeah. Porque estaba un British colonia de Ah, Británica oh, yes, yeah, sí. en el pasado. Ah. Sí. Bueno. Okay, porque hubo Hubo. Oh. una colonia británica. There was. Sí, there was. Past. Hubo. Hubo una colonia británica, ¿dónde? En Kenia, En Kenia. todo país, En I think. Kenia, en todo el país. I think it was, pero no recuerdo el historia, la historia. No recuerdo la historia. ¿Y cuánto llevas aprendiendo? ¿Cuánto hace que Didn't aprendes español, Che? remember. He estado aprendiendo español por 5 meses, ¿Cinco solo en meses? Duolingo solo. ¿Solo en Duolingo? Ah, bien. ¿Y hablas con alguien? ¿En videollamada, audiollamada, por chat? No, solo en YouTube a veces. Vi un video. Viendo videos en YouTube. Veo Sí. videos en YouTube. Ah, qué bien. Pero no entiendo. La gente habla muy rápido. Muy rápido. Para mí, sí. And do you use subtitles when you are watching the videos on YouTube? Sí, solo vi cartoons en Netflix también. Sí, Ah. uso subtitles, sí. In which language? English or Spanish? English. English. You see the translations into English from the Spanish, which is Sí. spoken in the cartons. How do you know how to say cartons in Spanish? Debajo de ¿Cultura? animación. Cartons. How do you say cartons in Oh, Spanish? caption. Cartons. Dibujos Dibujo. animados. Okay. Oh, animados. Okay. Dibujos and subtitles, subtítulos, 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 o closed, bueno, sí, subtítulos, subtítulos en inglés. ¿Y por qué estás aprendiendo español, Chay? Solo por divertirme y tengo tiempo ahora. Hola, que solo por divertirme, por Divertirme. divertirme, solo por divertirme o por diversión, ¿no?
Divertirme. Bueno, porque tengo tiempo, ¿no? Sí. Y a trabajar. Porque ¿trabajas? Do sí. you work? Oh, sí, sí. ¿Y cuál es tu trabajo? Programadora. Programadora de computadores. Sí. ¿Te gusta tu trabajo? Es bien, sí, es bien. A veces es aburrido, pero es bueno. Me gusta. Es Es bueno, sí. Es bueno. Sí. ¿Y Moloque, te gusta tu trabajo? Aburrido means boring. Yeah. ¿Te gusta It's tu boring. trabajo? ¿Es aburrido tu trabajo? Molocole. Ah, good. Yeah, no. ¿Te gusta tu trabajo? Mi trabajo no es aburrido. Es bueno, es divertido. Es divertido. Bueno, Es divertido. Es divertido. Bien. Me gusta mi trabajo. ¿Y qué hacen ustedes cuando no están trabajando? ¿Qué hacen? Are you asking how do I? When you are not working. I read, I visit friends. Okay, Leo. Visito amigos. Yes. Visito amigos. Y dormir. Y duermo. Y duermo. Y duermo. Y Che, ¿y qué haces cuando no estás trabajando? Correr en el parque. Ah, correr en el parque. ¿Te gusta correr? That's great. I want to start running. Es muy bueno. Y veo televisión. Ah, bien. ¿Te gusta leer también? Sí, mucho. ¿Y qué te gusta ver en la tele? ¿Cartoons? ¿Dibujos animados? Sí, las películas y noticias. Las ok. Les películas. 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 ¿Y qué clase de películas te gustan? ¿De qué género? ¿Suspenso, terror, acción, romance, aventura? Todo. ¿De todo tipo? Sí. Vi una película ayer, The Shape of Water. El director es mexicano. ¿Ah, sí? No recuerdo ese nombre. ¿Cómo se llamaba la película? The Shape of Water. The Shape, la forma del agua. Sí. Y la película. Del Toro. Ah, del Toro, este español, ¿no? Él es español. Ignacio, mexicano. ¿es mexicano? Sí. ¿El director es mexicano? Sí. Ah. I could be wrong. The Maybe. Shape of Water. Es romántica. Ah, es romántica. Y Locole, ¿qué televisión te gusta ver? Noticias. Noticias. What else? I so Novelas, soap operas, novelas. No, not really. Maybe things about like geographic discoveries. Ah, geographic discovery programs about nature. Yeah. About nature, but I also watch a lot of preachings and things about religion and faith. Muy bien. ¿Qué religión Yeah. practicas, Che?
¿Qué religión practicas? ¿Qué religión? No entiendo. ¿Qué religión? What language? What religion? Oh, sí. ¿Soy? Bien pregunta. Un bueno pregunta. Una buena pregunta. No sé. No sé. I don't know. Mi padre es hindú. Ah, hindú. Pero no hice nada. No practico ninguna. Sí. No practico ninguna. Mm. ¿Y qué religión practicas tú? Lo cole. Cristiano. Okay, cristiana. Cristiana. You can cristiana. Say soy cristiana o practico la religión cristiana. Cristiana. Okay, yo soy católico, cristiano, puedo decir. Católico. No. Yo, me. No, evangélico, protestant. You know the evangelico, you know the evangelico, the protestant? Ah, yes, I have heard about it. Yes. ¿Qué estás bebiendo, Che? ¿Qué tomas? Oh, tomo el agua. ¿Agua? Bebo en agua, el agua, sí. Ah, qué bueno. Agua. Es muy saludable tomar agua. Sí, necesito hidratarme. Tomar más agua. Mm. ¿Cuántos de esos te tomas al día? Oh, dos copas solo. Dos, es muy malo. Sí. Pero el agua es saludable, ¿no? Sí, sí, yo sé, pero olvido todos los días. ¿Olvidas tomarla todos los días? ¿Te tomas sí. dos frascos de eso, no? ¿O dos botellas? Sí. ¿Botellas? Sí. Sí. Copas is something different. This is una botella, something like that, that you have there. ¿Botella? Oh, sí, sí, sí. Botella. Botella. Pero ya. ¿Con quién vives, Che? ¿Con tus padres? ¿Sí? ¿Con quién vives? Oh, no, vivo solo. ¿Solo o sola? Sola. Vivo sola en mi departamento. Ah, vivo sola en mi departamento. Departamento, sí. Departamento. You know, Colombia is divided into departments, and we call it that in Spanish, departamento. Also, departamento. We hear department. Apartment. Mm-hmm. We call it apartamento. 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 For example, I live in the first floor. In an apartment. Vivo en el primer piso en un apartamento. Vivo en el primer piso en un apartamento. En un apartamento. Sí. Che, ¿estás leyendo algún libro en español? De otra vez, por favor. ¿Estás leyendo algún libro en español? ¿Estás lloviendo? Leyendo, leyendo. Leyendo. Leyendo es... Oh, reading, sí. Yes, reading. De otra vez, lo siento. Ah, tranquila. ¿Estás leyendo algún... Sí. Libro en español, ¿sí? ¿Cuál? Oh, no en español, no. ¿En inglés?
Sí, en inglés, mucho libros sobre astronomía. Ah, ¿te gusta la astronomía? Sí. Ah. Sí. Pero tengo un libro en español, pero es para niños. Tres osos y Goldilocks. Tres osos y qué más, ¿y qué? Tres osos y una niña rubio. Y una niña rubia. Rubia. Sí. Rubia. Goldilocks and the Three Bears. ¿That is the translation? Es un libro en español. Es muy básico. Es muy básico. But you know, it's good to read books for children when you are learning a language. When you start learning a language, you're in level A1 or A2. Oh, in fact, if you're an intermediate level, it's good to read it to remember vocabulary and grammar also. Sí. ¿Qué piensas mi nivel? Lo que mi nivel. ¿Qué piensas de tu nivel? Te falta mucho hablar, mucho practicar el español hablado. ¿Sí? Practicar. Ok. ¿Cuánto hace que estás aprendiendo, Chay? ¿Cuánto tiempo? Oh, 5 meses. 5 meses. Poquito tiempo, has aprendido bastante. ¿Y tú, lo cole, llevas cuánto aprendiendo? ¿Cuánto hace que aprendes? ¿6 meses? Quite a long time. But I've not been consistent. Yes. So this is the time I started studying it and then I stopped, then I continued. So I can't even say how much, but I like reading on my own. I've not been organized. How do I say that? I'm not organized. What the fuck do I say? No he sido. No. No he sido. I have no, not I been. See. No he sido organizada. Ah. Organizada. Ah, no. No he sido organizada. No he sido organizada para estudiar español. Estudiar español. But I promise now I'll be more serious than It's good because if you don't do it continuously, you're going to forget it easily. Yes, especially, I need a person to practice with. Yes. Especially spoken. And I told you the kind of a person that I found to practice with speaks very fast, muy rápido. Sí. Habla muy rápido. Sí, es importante. When you are start learning a language, try to listen to audios which are slow. Yes. Then when you are at intermediate level, you can change to audios who are spoken. I picked a lot of vocabulary, but speaking is the one that I badly need to practice. Sí, sí, y hacer ejercicios like this one, talking with the native, mm-hmm. is a good one. Mm-hmm. Es un muy buen método. Gracias. Sí, ¿qué hicieron el fin de semana pasado? Pardon me. ¿Qué hicieron el fin de semana? I don't understand that. Last week, what does that mean? What have you done last weekend? I can hear that. Say that again. What have you done last weekend? Oh, last weekend, I had some children in my house. We were doing an online program. They were doing a Christmas celebration globally. There were students. They were doing a virtual, Christmas celebration
with other children from other countries, from different countries. So that is what I did. And I also went to church. Ah, qué bien. Una celebración navideña, ¿no? You say Christmas celebration? Yes. Con niños de diferentes países. Sí. ¿Y Chay, qué hiciste? En el fin de semana pasado. Sí. Sí, el fin de semana pasado fui al parque y con mis amigos. Sí. Y comemos en un restaurante. Sí. Sí, fui de compras. Ah, qué bien. ¿Qué compraste? Unos ropas. Ah. Sí. Ah, qué bien. ¿Qué compraste? Unas ropas. Okay. Let's go to correct some a couple of mistakes here. Okay. Or not a mistake because el fin de semana fui a. Okay. Fui a el parque. Okay. Yeah, fui al. So fui al parque. Okay. Don't worry. We are just learning, remembering. Fui al parque. You know, sí. Al is the contraction of A plus L. Sí. Uh-huh. This is okay, but it's no more common. Sí. But it's okay. El fin de semana fui al parque. Why? Because we have two as here. Yeah. Fui al parque. El fin de semana fui al parque. We eliminate this A because we have this other A here. Sí. El fin de semana fui al parque con mis amigos. Comimos en un restaurante. Fui de compras, sí. ¿no? Del, sí. Fui de compras. Sí, compras. Sí. Fui de compras. Or you can say, fui a comprar also. Ajá, okay. Fui de compras, voy a comprar. ¿Qué compraste? Compré unas ropas. Sí. You can... Unos. Oh, no, no, sorry. Una, sí. Una, okay. Compré ropa, okay? Okay, yeah, sí, sí. Ropa, because ropa means many things. Yeah. Compré ropa. Ah, qué bien. ¿Es cara la ropa en London, en Londres? Sí. ¿Es sí. caro? Sí, es muy caro, sí, en Londres. Todo, comida y ropa y todo. ¿Y en Nairobi es cara la ropa? Sí. ¿Sí? Sí. Oh, it depends where you are going to buy. Yes, it depends on where you're going to buy. Depende de donde vayas a comprar. Another word similar English and Spanish. Depende, ¿no? Depende. Yeah, cognate. Yes, depende. ¿Dónde vayas a comprar? May I ask you a question? Claro. Professor, when do you think you'll be having this kind of meeting? Tell me. How often? Ah. How often will you be having this question? This kind of meetings I have when I have free time, like today. Today I have been free from 6 a.m. till now. In 30 minutes, I have to leave to my job.
And this is the fourth meeting that I have been today. Oh. And I'm going to be free again on Thursday. In the afternoon. On Thursday. Tuesday. Thursday. Thursday. Oh, jueves. Sí, el jueves después de las 2 de la tarde, after 2 p.m. in the afternoon. And I'm going to be free again the next day on Friday, this Friday. From 6 a.m. Colombian time, desde las 6 de la mañana hora colombiana, all day. So if you are available, we can have another good meeting like this one on Friday or Thursday. Okay, I'm going to look at it because I'll be closing school on Friday, and for the next 2 weeks or 3 weeks, I'll be free. And then on Thursday, what is it? I can tell you when we can meet on Thursday. Let me look at yes, my schedule. We can. Because right now, it's almost midnight here. Ah, yes. And I need to. Yes, I also have to end the meeting because I have to prepare to go to my job. Do you have like a group chat? Yeah, of course. Say, we have a group on WhatsApp. Okay, because then you can say when you're free, and then I can just join when you publish the Zoom meeting. Can I join the group chat? Yes, I'm going to give you my WhatsApp number, and you can send me a message, and I'm going to share the WhatsApp group with girls. Okay. Yeah. Okay, I'm going to write here my. I appreciate so much. Thank you. I appreciate. Then I don't need to. You can just call me Anne. Anne, okay. Or Anna. Okay, my mom Anna. Called me Anna, but when I went to school, my mom named me Anna. But when I went to school, my teacher called me Anne. One day I'll be interested in learning Spanish. Okay, even good. Today she calls me Anna. Okay, Anna. Yeah, your number. Okay. Thank you so much. Welcome, sir. Welcome. Gracias. Dios te bendiga, profesor. Oh, gracias. Por tu buen trabajo. Y Che, gracias a ti también. Che. Gracias. Is very sharp. No. She speaks very good. I'm not... You are. I wish. You are. Professor, que. Where, how do you say? Donde es tu nombre? Where is it? My nombre is William. Where is tu nombre? Where is it? I'm trying to. William, which in Spanish is Guillermo, I no? I mean, no, not. Oh, yeah, yes. Mm-hmm. Guillermo en español. No, I wanted to ask número de teléfono. That is my WhatsApp number. Sí, yeah, número okay. de teléfono. Ese es mi número de teléfono, mi número de WhatsApp. Ah, you can send me a WhatsApp message and I'm going to share our WhatsApp group link to practice English and Spanish. El nombre de mi profesor de español es William Guillermo. Sí. Okay, chicas, chao. Che, chao, Ana. Chao, gracias. Chao, gracias. Feliz resto de tarde y noche. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Chao. Hasta la vista. Hasta la vista. Que tengas un chao.